juntos, quiero que estén más juntos, no tan para allá. Por eso les pidió que se sienten para estar todos más juntos. Señora, siéntese. ¿Puedes poner la silla a la señora que está con bastón, la silla que teníamos? Relájense, estén tranquilas. Para ella una silla. El que no se pueda sentar, no se sienta. El que puede, se sienta. Si no puedes, pon una silla y siéntate en la silla. Déjenme decirles. No sé si en su país hay mosquitos o no. ¿Sí? Ok. ¿Están durmiendo de noche? ¿El mosquito viene? ¿Qué hacen? ¡Chac! Lo aplasto, ¿sí o no? Lo aplastas. Y a veces tu oído empieza a doler cuando le pegas. Porque el dolor, pues, el ruido puede ser muy irritante. El mismo mosquito lo puedes sentir adentro de tu oído. Y a veces es como si tuviera 5 mosquitos, no uno. Algunas personas le da en ambos oídos. A veces solo un oído. ¿Sabes cuándo el problema se incrementa? De noche. Cuando toda la ciudad está en calma, hay silencio afuera, el sonido, el zumbido se incrementa. ¿Sí o no? Yes. Por favor, ponte de pie. Solo sigan lo que yo voy a hacer con ella. Ahora, primero, ¿quién, levante la mano quien tiene zumbido en una solo oído? En un solo oído. ¿Quién es en uno solo? ¿Quién es en dos? Párate aquí. Primero, voy a chequear que la persona no tenga magia negra, cordones. Bien, está bien. Que no tenga energía negativa, ni magia blanca, magia negra. Ponte para atrás un poquito. Ahora, chequeo el oído. El oído se va. La energía se va. Pregunto, ¿es un cordón? No. Es un bloqueo. Date vuelta de este lado. De este lado también se va. ¿Bloqueo aquí? No. ¿Quién tiene en solo un oído? Levante la mano. Tú, por favor, ven. Esperen el resto. Párate aquí. Párate ahí. Este oído se va la energía. Se va. En este oído no se va la energía. ¿Dónde está el problema que sientes tú? De este lado. Hay un bloqueo energético allí. ¿Comprenden? Así es como podemos encontrar el problema. Acuérdense, no hay cura médica para esto. Solo pastillas para dormir para que no lo sientas. Mi amigo tenía este problema. They gave him another instrument. Le dieron un instrumento to cut the noise. Para cortar el sonido. To cut the noise. You understand? ¿Comprenden? They put another machine, so le pusieron una maquinita aquí que corta el sonido. Remove the noise there. Si se saca esa máquina, tiene el sonido. He cannot sleep. No puede dormir. So this noise is there. Porque este dolor está ahí, este ruido está ahí. It's like break the frequency, that's all. Es un aparato que quiebra la frecuencia. And today, hoy, you all must be very careful. Ustedes deben tener cuidado. Children today, los niños, put a lot of earplugs, se ponen muchos audífonos y escuchan cosas altas, volumen alto. And affect the eardrum. Luego les afectará play los the game. Y juegan jueguitos. Put. Se ponen con sonidos fuertes. Bom, bom. All this noise can todo be eso explota en los tímpanos. Hay que tener mucho cuidado con el tímpano. Some people, they work at home. Gente trabaja en casa. They do a lot of talking from the, y tienen from the mic. Que hablar con por micrófono y conference escuchar call, por aquí and this call, and conferencias y todo con los audífonos. Okay, now we're going to start now.
Vamos a comenzar ahora. Nombre con magia negra, nombre con magia blanca. Nadie de ustedes tiene ni magia negra ni magia blanca. Pueden tomar asiento, chicas. No magia negra, no todas están bien. Nadie tiene magia negra ni energía negativa. Pueden tomar asiento, chicas. Los que tienen problema en un oído van a decir varita de sanación. Sé lo fuerte y potente que sea necesario para sanar mi chakra del oído que les duele, que tengan el zumbido. Las que tienen dos, comienza por el oído derecho. Y luego van a ir al oído izquierdo. Pueden sentarse, chicas. Comiencen. Varita de sanación. Sé lo potente que sea necesario para sanar y acondicionar mi chakra del oído derecho. Señora, tiene que hacerlo. Varita de sanación. ¿Qué oído le pasa? ¿Con quién ha venido esta señora? ¿Con quién? Bueno, tienes que ayudarla, por favor. Tienes que ayudarla. Tienes que prestar atención. She came with her. Las dos tienen problema de oído. Yes, both have. Yes. And they have in both ears. ¿Alguien más ha venido con ellas? No, nada más. No. Ok. Pilar las ayuda. No, quédese sentadita, señora. Está bien sentada. No tiene que pararse. Explícale lo que tiene que hacer, Pilar. Todos están en este momento sanando su oído derecho. O las que tienen solo el izquierdo, el izquierdo. ¿Cómo se sienten ahora? Bien. Cierren los oídos. Respiren. Oigan. De un oído. Del 10 al 0, 0. Tú puedes irte. One ear, she's 0. Yes. One ear and it's 0 already. The next. So sometimes it's very easy. A veces es muy sencillo. It's only the ear chakra. Es solo el chakra del oído. Sometimes if you still have the pain, you must go to the eardrum. Pero si haces el chakra y todavía tienes el zumbido, tienes que ir al tímpano. So one ear problem, one ear. Entonces, ¿quién tiene problema el zumbido en un oído? How you feel? ¿Cómo te sientes? Del 10 al 0? 0. 0. Thank you. You're very lucky. Puedes irte, tienes mucha suerte. You? Tú? 0. 0. Very lucky. Mucha suerte. Sometimes it's not that easy. A veces no es tan fácil. You're very lucky. So please tell these people. Por favor, to chicos. Make sure they heal the ears every day. Ustedes que ya se sanaron tienen que sanar sus oídos cada día, recuerden. Cada día sanan el chakra de los dos oídos. Porque ustedes solo tienen el problema a nivel chakra. No dejen que eso penetre. Para algunas personas, tienen que ir al oído, al tímpano, a los tres huesos, a la cóclea y al nervio auditivo. Hay un largo camino. Ustedes, sencillo, solo el chakra. Please understand, ¿eh? Comprendan. One ear. Ok, los que han sanado un oído, ¿cómo estás del 10 al 0? 0. Muy bien. Thank you. Dile gracias a tu oído. Very porque esto es difícil para algunas personas. Para ti no. Algunas personas que yo conozco quieren sacarse la vida cómo los enloquece el ruido. Quieren suicidarse. ¿Anybody else one ear? ¿Alguien más tiene uno? ¿Y ya está bien? ¿Cero? Sí. Yes. ¿Usted, señor? It's coming down. ¿Del 10 al 0? 4. Siga sanando. Ahora va a decir, varita de sanación, sana mi tímpano. De derecho o izquierdo. Derecho. Al costado, por favor, y menor. El círculo menor. ¿Quién tiene un solo oído? En un solo oído. ¿Cómo estás tú? ¿Del 10 al 0? ¿Cero? Zero. Ya puedes irte. ¿Cero? Puedes zero? Irse. Yes, zero. Ah. Muy bien. Yeah. ¿Sí? Very good. ¿Ya no tienes más dolor? ¿Zumbido? No. Pero sigue como un timbrecito. Ah, entonces eso es zumbido. Continúa sanando. Sigue sanando ahí. Sigue. Toma tu varita y sigue sanando. Todavía persiste. What number? ¿Qué número usted del 10 al 0?
Please go. Zero. Thank Entonces you. Ya puedes irte. Very fast. Just yes. simple, simple, ¿eh? Con algunos muy rápido, the ¿eh? Next, you, madam. ¿Usted, señora? Yo sentía mucha pesadez. One or two. No, no. Yes. ¿En los dos oídos o en uno? Madam, ¿tiene zumbido? One or two. Yes, ¿en los please, dos o en uno? Bueno, sentía yo mucha pesadez. One or two, she's talking nonsense. Listen to me, madam. One. Yeah, is she okay now? ¿Y ahora cómo está ese zumbido? Just a little bit. Two. Keep on Entonces siga sanando. Ahora sane el tímpano de ese oído, por favor. Sane el tímpano. Heal the eardrum, right? Muy bien. Eardrum, okay. El tímpano. You all are two? One or two? Yeah, zero. Finish. Zero. Very good. Muy bien. You, two or one. ¿Usted niña en los dos o en uno? Two. Okay, I will come afterwards. I want Vamos a ver, seguir con you ustedes. Want two or one. ¿Usted señora los dos oídos o en uno? One. One. What number? ¿Y cómo What está number? Del 10 al 0? Two. Dos. Hear the eardrum. Hear the eardrum. Ahora sánese el tímpano. You two. ¿Usted? Two. You, madam, one or two. ¿Usted uno señora or two? Dos oídos o en uno? En los dos siempre tengo. En both. Both. Okay, you okay, two. Espere, tú en los dos. You, madam. ¿Usted señora en both? You, madam. Both. You. You. Well, one. ¿Y cómo está? Del 10 al 0. 4. Now heal the eardrum. Ahora sane el tímpano. Heal the eardrum. Ahora vamos a sanar el tímpano. Si el dolor persiste, sanamos el tímpano. All of you watch. Todos vean. You may not have this problem. Porque ustedes pueden no tener este problema. Somebody may have a problem. Pero alguien que ustedes conozcan puede And tenerlo. Y ustedes pueden ayudarlos. Please understand, eh? Por favor, comprendan. Esto es muy molesto. Esto es terrible para las personas que lo padecen, ¿ok? Usted, señor, del 10 al 0, ¿cómo está? ¿Cómo? 3. Y se está sanando el tímpano. Yes. Heal the eardrum. San, yes, he's healing the we already told him. What time this man came? He came yesterday. Usted vino ayer, ¿verdad? Yes, he came yesterday. Tell him one lady not happy with him. Señor, hay una señora que no está contenta con usted y le manda cordón. Tell her, not happy. The cordon still coming now. El cordón le sigue llegando. Se limpia y le llega. Ex-mujer? ¿Sabe quién es la persona? Piensa en ella. ¿Está pensando? He's thinking now. Yes, we forgive sí, page number 7 now. Lea la página 7 por esa persona, por favor, ahora. It's coming to him now. Porque ese cordón le está llegando y entonces no lo deja sanar. It's coming to him. Llega. Dynamic cord, right? Yeah. Es lo que llamamos un cordón dinámico. Tú lees y vuelve a venir. Y vuelve a venir. Hay que seguir leyendo. Ustedes dos, los dos oídos. Sí. Queremos terminar el uno, los de uno y después seguimos con los de dos. Ok, done. Finish. Ok, señor, ya está. Ya no tiene más el cordón. Ahora sana el tímpano, por favor. Ahora, no, el señor Shiva dice que cierre los oídos y respire. A ver qué tal. Cierre los oídos y escuche si hay ruido. ¿Un número del 10 al 0? One. Uno. Tienes que leer por esa persona todo el tiempo, varias veces por día. Porque es un cordón recurrente que viene todo el tiempo. ¿Ok? Gracias. ¿Usted, señora de rojo, del 10 al 0? Dos. Siéntese y siga sanando, ya se va a quedar cero. Puede ir a su asiento y seguir sanando. ¿Ok? All of you come nearer. Todos los que tienen dos, vengan más cerca, por favor. Vamos más cerca de la señora que está sentada. Nos acercamos allá. Sí. Where are you going? Come here. No, I'm telling him to go near the person that no, is sitting come down. Here, come here. No, don't worry about her. Todos vamos para acá. Todos aquí. Perdón. I want the light. El señor Shiva quiere la luz. ¿Por qué se van? ¿Ya están sanadas? Am I speaking German? No. Then why do you don't understand? They're going back home. Problem solved. Come here, please. I need the light. Quiere que estén en la luz. Ahí no hay luz. Quiere que vengan aquí, por favor. Muy bien. Tenemos que comprender. Como es en los dos oídos, hay que ir paso a paso. Ok, guys. Okay. Vamos a comenzar con la oreja derecha. Y luego vamos a hacer la oreja izquierda. Y luego vamos a ir al tímpano derecho y luego al tímpano izquierdo. Vamos a ir uno por uno, no todo al mismo tiempo. Vamos a venir reduciendo de a poco. Los dos
oídos tienen problema. Ya han sanado la oreja derecha. Ahora van a sanar la oreja izquierda, señoras. Pili, ¿puedes ayudarlas, por favor? Lo van a decir una sola vez y luego ya dicen, dan la orden, ahora oído izquierdo. Y luego van a decir, porque ya hicieron varita de sanación, oído derecho, ahora solo dicen oído izquierdo. ¿Ok? Oído izquierdo. Vamos a comenzar de nuevo. Varita de sanación. Sé lo fuerte y potente que sea necesario para sanar y acondicionar. La otra tampoco entiende nada, Pilar. Las dos. No giramos la varita hasta que terminamos de darle la instrucción completa. Vamos a comenzar de nuevo. Varita de sanación. Sé lo poderosa que sea necesario para sanar y acondicionar el chakra de mi oído izquierdo. Derecho. No, izquierdo o derecho. Derecho. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4. ¿Eres zurda? Puedes hacerlo con cualquiera. Lo que te sea cómodo. 1, 2, 3, 4. Al costado, chicos. La varita adelante no. Al costado. La sostienen en la mano al costado. A un lado del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4. Now say, heal my left ear chakra. Ahora di, sana mi chakra del oído izquierdo. That's all. 1, 2, 3, 4. Solo eso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5. Continúen haciéndolo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, stop. 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 1, 2, 3, 4, 5. Okay, done. Finish. Listo. Ahora tapen los oídos para escuchar. Try and see. Come down or no? ¿Ha bajado? ¿Ha disminuido? Some no, some yes. How much? ¿Cuánto ha bajado? One side zero. De un lado cero, el otro. Cada uno puede ser diferente para cada uno y para cada oído. 8-0. Dame dos números, de uno y uno. Zero. En los dos, cero. Both zero. Gracias, puedes irte. Señor. Zero en los dos. Zero in both. Very good. Muy bien, se van. It's very lucky. Not tú, that easy for some people. En los dos. Zero in both. Tú. Thank you. Zero and one. Now you heal your left. You continue to heal your left. Entonces continúan sanando el que todavía duele. El que todavía duele, perdón. El que todavía tiene zumbido. Les explico. These people are very lucky. Estas mujeres son muy suertudas. Finish. Well, finish, madam. Ya very cero good. Los dos pueden very bajar. Good. Muy bien. Aplauso. Very lucky, my friend. Tienen mucha suerte. I've seen people cannot heal. Even I heal so long. It doesn't want to come down because it's inside damaged. The nerves are damaged. Hay personas que aunque hagan esto siguen porque adentro ya está dañado el nervio. You know this wire? ¿Sabes esto? You know this wire? Este cable. Okay. How many wires inside? ¿Cuántos cables hay adentro? Like 8? 2. 2. Sometimes 3. A veces 3. One life. Uno, one neutral, uno neutro, and one earth. Uno tierra y otro all no sé qué dijo. Y todos están insulados para que no se toquen. Yes or no? ¿Sí o no? Yes. So now, ahora, nerves, los nervios del oído también tienen que estar insulados, separados. Separados. They touch, si se llegan a tocar... interferencia. Very difficult to repair. Y es difícil arreglar eso. We call it microcellulitis.
Lo llamamos microcilosis, no tengo ni idea. The whole nervous system, el sistema nervioso está todo carcomido y entonces se tocan los nervios unos con otros. That must be very painful. Very painful, Rosario. Eso es muy doloroso. Because your food, you eat acidic food. Y eso ocurre por la comida ácida que comemos. Se come todo, se corroe el sistema nervioso. Like the rat bite. Es como cuando lo comen. Es cuando una rata bite, se muerde el cable y entonces la casa entera puede quemarse porque se tocan los cables. En el coche puede ocurrir también. Todo puede quemarse si los cables se tocan. Se te pela el cable. ¿Cómo estás tú? ¿Cero, cero? ¿Dos ceros? No, no, el zumbido. No estamos hablando de dolor, estamos hablando del zumbido. You must go back home, heal 1, 2, 3, 4 times a day. Tienes que ir a casa y sanar 4 veces por día. Okay, al principio. Okay. Luego, cuando ya baje, puedes sanar menos. ¿Usted? Perdón, ¿usted? 5. So take the one. Entonces, toma la varita y sana el oído izquierdo. So now we go inside. El tímpano izquierdo, digo, en tu casa. Ahora estamos entrando, no, comienza a hacerlo acá. Ahora estamos yendo adentro. No medical doctors can do this today. Ningún doctor hace esto. No. No way. No. No way. They give medicine for pain, but it's not pain. Te dan, this is sound. Esto te dan analgésicos para el dolor, pero esto no es un dolor, esto es un zumbido. Show this to any doctor in Mexico, they won't believe. Se lo muestras a un doctor en México este y no van a creerte. You show this to Mayo Clinic in USA, they don't se believe. Se lo muestras a la clínica Mayo y no te va a creer. Ah, qué pavada, no creo nada. Creo que están todos mintiendo. Creo que están todos que es un show. I'm telling you this, there's no cure for this problem, eh? Te van a decir que es un problema mental o que you es un problema y vas a tener que sufrir por el resto de tu vida. She wants to say something. Yes. Sí. Que yo he querido dar un testimonio de sanación. I wanted to give my testimony of healing. Afterwards. Sir. Luego me lo das. Let's finish these people first. Vamos a terminar todo esto. How primero. Are you feeling, sir? ¿Usted? Siento más 5 y este como 3. 5 and 3. Okay, ¿eh? Okay. So now, usted. Now next level, next level. Vamos huh? a people who still, your pain still al have sound. Siguiente nivel. ¿Usted número? Design, like 3. Three. So go now, this side. ¿Y el otro? Zero. Zero. Go and heal the eardrum. Ahora ya sanen el tímpano. You heal the right side eardrum. Derecho y el tímpano izquierdo. Heal the right side eardrum. Tú sánate en pie. Yes, he's very hot. Yeah, because lot of energy is flowing. Es porque now. La energía está fluyendo. Está saliendo energía, está fluyendo. Lot of energy is flowing. That's why you sweat. Mucha energía fluye, por eso suda. You just remove all the blocks, the energy is flowing now. Prana is coming. Retiras los bloqueos y so empieza el prana a llegar. Right eardrum. Ahora vas a sanar el eardrum. Tímpano derecho. Go. Tímpano derecho. Dile a tu varita. You heal the left eardrum, you heal the left eardrum, okay? Tú el izquierdo. Okay, madam. Cero y ya me sané el tímpano y ya también. Zero and zero. Okay, very good. Healed thank my you very much. And it's zero. Thank you. Y la señora en la silla, número 2. Heal the eardrum. You sane are different. El tímpano you también. Small. Tímpano derecho. You heal the right eardrum. El tímpano izquierdo, perdón. After that, you heal the left eardrum. Okay, let's see what happens. Luego, primero sanas un tímpano y luego el otro. ¿Y tú? ¿Qué número? Pichón, ¿tú qué número? Yo. ¿Número de zumbido? 3 y 2. 3 and 2. Go, heal the eardrum. Sir, these ladies have healed too. Well, let it go. Somebody must heal them, Rosario. But yes, Pilar is helping them and she said from 1 to 0. Let's finish this first. Then we go next time. They're in the dark. Let them bring them here and then we see. And she's an old lady. We want to do a special testimony for her. Let's finish it. 3. And this one, 3. Still 3. Let's say 3. Don't say igual. No digas igual. No. 3. No. Okay. Una cosa neutra. 3. No. Heal the eardrum some more. Heal the eardrum. Sigue sanando el tímpano. Sigue sanando el tímpano. Tenemos que entender que cuando decimos sigue igual, no sé qué, eso no nos ayuda. Left ear, eardrum. Ahora sana el tímpano del oído izquierdo. You, madam. ¿Y usted, señora, qué número tiene? Tenía 2 ya. ¿Ahora? Ya. 2. ¿O 0? 0. 0. ¿Y del otro lado? 2. 0 on that side and 2 on the other. Entonces ahora sane el tímpano derecho.
¿Cuánto, señor, ahora? Zero. Now all my head is ringing. What is all this? ¿Qué es esto que tienes aquí? Sácatelo, quítate eso. Sácatelo. It's fine now, but él está muy bien. Ya está bien en sus oídos. Crystal, let's see. Pero ahora la cabeza le tiene rara. Entonces Iba le pide que se retire un cristal que tiene aquí colgando. Inhala y exhala por la nariz. Despacito. ¿Estás bien? Los tímpanos están bien, los chakras están bien. ¿Cómo te sientes? Del 10 al 0. It's a negative. Esto es negativo. Where you got it from? ¿De dónde lo sacaste? El centro. I bought it in downtown. When? ¿Cuándo lo compraste? La semana pasada. Last week. Left hand close. Cierra el puño izquierdo. Put here. Ponlo allí. Hands up. La mano derecha para adelante. Fuerza, cierra el puño. Haz fuerza más arriba. Stop me. Stop deténlo, deténlo. Si va a hacerte fuerza, que no lo haga. Hey, stop me. Deténlo, que no te pueda bajar el brazo. Fuerte. No viniste ayer, ¿eh? ¿Sí? ¿Viniste ayer? Estabas dormido. Hey. Haz fuerza, hombre, que Siva no te baje el brazo. ¿Hombre o niño? ¿Eres hombre o eres un niño? Hombre, hombre. Hombre, que no te baje el brazo. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sostén tu super colgante. A veces estas cosas pueden ser muy negativas y nos hacen débiles. Hey, what happened? She wants to go to the bathroom. No problem, you can bag it. No hay problema, tú puedes usarlo, no te quita energía. Eso es negativo, pero a él no le hace problemas. No te da problemas. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, muy bien, puedes ir. ¿Ustedes, chicas? Uno. ¿Tú, madam? Dos. Cierren los oídos, tapen los oídos. No. Inhala. Inhalando. Exhalando por la nariz. Inhalando. Exhalando por la nariz. Cierren. Inhala. Cierra la nariz. Y exhala por la nariz. Cierra la nariz y exhala por la nariz. Haz fuerza por la nariz, pero la tienes cerrada. Tienes cerrada la nariz y haces fuerza para que el aire salga por la nariz. A ver qué pasa. Así destapas los oídos de adentro. Yes. They went puff. ¿Cómo te sientes ahora? Tapa el oído para sentir. One. Thank you. Zero. Sometimes you must do this a little bit. A veces hay que hacer eso. Cierras la nariz y respiras. Sacas el aire para que salga, se destape el oído. Just slightly push it. Apenas. You must slightly push it. When you go on the plane, cuando vamos en el avión, que se nos tapan los oídos. You must do this to equalize. Es lo mismo. Hacemos cosas. Tú. One and zero. You, madam? ¿Usted, señora? Soplo, no, así, soplo. Try, look at sale el aire y aquí no. When I do that, in one, the air comes out, but in the other one, no. Try to open it up. Bueno, intenta abrirlo. Slowly. Despacito. You, madam? Igual. Igual means? The same. ¿Qué número tienes en ese? One. Puedes sentarte, ya. Luego sigue sanando, continúa sanando y vas a estar bien. ¿Tú, señora? ¿Qué número tienes? No sale aire por aquí. ¿Qué número tienes de zumbido? Pues es que ahora subió el sonido. ¿Ahora qué? Subió como dos. Two. Go, you'll be fine. Go back. Vayas, vas a estar bien. Vas a estar bien. Sí, sánate, vas a estar bien. Busca una forma de que salga el aire por ahí, pero y sigue sanando el tímpano, por favor. Right, good. Bien.